okay hello everybody be welcome thank you for coming and joining to your english class i hope you'll be okay in this beautiful night let's see we're going to begin and remember yesterday we were talking about a new series for the versicle well in this time we didn't read a versicle but we are going to um, to to pay attention because we are doing like an introduction for this series we need to know what we're going to be talking about in the next weeks because we're going to, um, to take a look for each of the beatitudes. Remember, this is the word in English for the Spanish word bienaventuranzas. Okay, bienvenidos todos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar con la clase de este día. Veíamos ayer, ¿verdad?, la introducción a esta serie, ¿verdad?, que la hemos titulado como las bienaventuranzas o las Beatitudes. que vendrían siendo eh, la palabra en inglés que examinábamos el día de ayer. Que Veíamos que en cierta manera está relacionada a la palabra beato, ¿verdad? Eh, que proviene de latín, ¿verdad? Y que más que santo, indicaría a alguien bendecido, o a alguien dichoso, o a alguien feliz. Explicábamos, ¿verdad? Que el origen de bienaventuranzas eh, o beatitudes viene del de hebreo, ¿verdad? De lo que se conoce como macario o macar, ¿verdad? Que veíamos que significaba feliz, dichoso, bendecido y ayer adelantábamos que un macarismo es una figura literaria hebrea verdad que hace pues referencia a una bendición ¿verdad? aparece en la Biblia no solo digamos en, en el libro de Mateo sino que también lo podemos encontrar en los Salmos es decir en los Salmos de David ese mismo vocablo pero bien como figura literaria eh, esta eh, es la misma figura literaria que se conoce con el nombre de una paradoja. En inglés le vamos a llamar paradox. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar claro esta noche? Que las bienaventuranzas, las beatitudes que las encontramos en Matthew 5, versículo number 1 to number 12 en chapter 5, versículo number 1 to number 12, we are going to find the beatitudes and all the beatitudes or paradox. Bien. Resulta que todas las bienaventuranzas que Jesús dijo en su Sermón del Monte, y no solo recordemos la importancia del Sermón del Monte en términos de que fue la presentación de, de Jesus Christ eh, a nivel público, es decir, fue su primer discurso público. Y pongamos atención porque las Beatitudes fue lo primero que él le dijo a toda esa multitud que reunió en ese monte. Eh, y comenzó utilizando una figura, una figura literaria, para que si lo vemos que él dijo un discurso, incluso se convirtió en una figura retórica al momento de él estar hablando. Esta figura es las paradox o las paradojas. Una paradoxa que viene de latín, si queremos tener una definición corta, es lo contrario a la opinión común. Eso es una paradoja o paradox. Como pueden ver, el vocablo entre inglés y francés es muy similar. ¿verdad? Ahora, vamos a ir a dictionary.com y vamos a examinar lo que es la palabra paradox. Entonces, van a encontrar que, en primer lugar, la parte lingüística nos dice que se compone de tres sílabas. La primera, formada por estas tres letras, que lleva el sonido I, par, y de hecho es la sílaba tónica. Luego esta A, ¿verdad? De acá es un schwa. Es un schwa. Por A. Y luego la D, la O y la X sería la tercera sílaba, en donde la O toma aquel sonido, ¿verdad? Que es una mezcla entre A y O, ¿verdad? A o. Y la X, pues, suena a una X, a una K y una S. Dax. Par a ducks Par a ducks Esa vendría siendo eh, la parte, digamos, de la pronunciación. Ahora vamos a la definición y nos dice que es it's a noun, es un nombre. Veamos la primera definición. Dice a statement or proposition that seems self-contradictory or absurd. That in reality expresses a possible truth. Ok, interesante. Miren. La primera definición nos dice que es una oración. O bien podría ser una proposición. That seems self-contradictory, que parece autocontradictoria, o sea, que se contradice a sí misma. Puede parecer absurda, dice, or absurd, pero en realidad expresa una posible verdad. Esa es una paradox. Hay otra como nombre two, dice, a self-contradictory and false proposition. Esta es más corta, ¿verdad? Y solo nos dice, bueno, es algo que se autocontradice y que aparte es una preposición falsa, pero ese es otro tipo, hay muchos tipos de paradojas, debemos de aclarar. Eh, si ustedes investigan acerca de las paradojas, van a encontrar que hay como seis, seis formas diferentes de plantear paradojas. Jesús planteó las beatitudes o las bienaventuranzas en una de esas seis. El eh, Number 3 nos dice: "Any person thing or situation an apparently contradictory nature." Cualquier persona, cosa o situación que exhibe una contradicción o aparenta ser contradictorio a la naturaleza o a lo natural. Esa es una paradox. Bien. Y luego hay una Number 4 que nos dice: "An opinion or a statement contrary to commonly accepted opinion. Bien. An opinion or a statement contrary to commonly accepted opinion. Esta se, es precisamente de donde se saca la que tenemos en el, en, en, la, en, la, en el dibujito, ¿verdad? Que les mostré al principio. Eh, es una opinión, eh, puede ser una oración, una sentencia, dice contraria a lo que comúnmente la gente puede opinar. Es decir, las paradojas contradicen en cierta manera el common sense o el sentido común o parecieran contradecirlo. Pero debemos de tener en cuenta que detrás de una paradox hay una intención de quien las utiliza y es en muchas ocasiones dejar una enseñanza de una possible truth, de una verdad que... Se plantea de una manera que cualquiera diría cómo es eso posible. All oh, that is can be possible, but that is a true. Es una a big true. Es una gran realidad, una gran verdad. Ahora, eh, si seguimos viendo el dictionary.com, el orange for Paradox, vamos a que el first recorded fue en 1530 o 1540. Más o menos, en 1530, 1540, se incorporó al inglés. Pero ¿de dónde venía? Del Middle French. Venía del francés. A su vez venía del latín. Y a su vez venía del greek. O sea, los griegos, los, los romanos lo utilizaban este término. ¿Y cómo lo definían ellos? Lo definían, ¿verdad? Como lo que vendría siendo contrary to expectation, unbelievable beyond belief contrario a lo que se espera o a lo, a, lo que, a lo que es una expectativa, es algo que no se puede creer, que es increíble y beyond the lead, que va más allá de lo que creemos o de lo que pensamos incluso. Ok, entonces, mantengamos esta idea, porque esta semana no vamos a comenzar a ver en sí la, todas las, las beatitudes. Algunos dicen que son eight, otros dicen que son nine. Es decir, hay un grupo de personas que dice que las bienaventuras no son ocho y otros prefieren dividir una última en dos y decir que son nine, decir que son nueve. Vamos a irlas examinando una por una. Pero lo que yo quiero que usted tenga en mente es que cuando vayamos a ver los versículos, vamos a tomar en cuenta que son paradox son paradojas. Eh, Vamos a ir examinando que a la luz de esto es como que Jesus the Lord, es como que el Señor Jesús hubiera venido y nos hubiese dicho algo que para el sentido común es ilógico o que no, no, ¿cómo puede ser eso posible? A veces cuando las leemos o las hemos escuchado en alguna ocasión, no le ponemos atención a esos detalles de, de que lo que Jesús usó para introducir su discurso más famoso, porque el Sermón del Monte es una serie de, de temáticas muy interesantes, temáticas en donde eh, Jesús presentó el reino de los cielos, ¿verdad? Y es interesante ver que su, su inicio, la introducción, digamos, a su discurso, son una serie de paradox, una serie de paradojas. Bueno, Dario Navío. Nos quedamos hasta ahí con eso y vamos ahora a lo de los idioms. Hemos hablado acerca de la apple. Hemos dicho, bueno, hay tantas cosas relacionadas a las apple, ¿verdad? Si nos quedamos con la idea de la Bible, en, eh, muchos dicen que en el huerto del Edén, ¿verdad? Lo que comió Adán y Eva, la tradición enseña que fue una apple. Que fue una manzana, ¿verdad? Porque se considera uno de los frutos eh, que son more delicious, de los más ricos, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay algunos que piensan que no fue, ¿verdad? Que no fue una manzana lo que comió Adán y Eva, sino que fue un fig. Es decir, fue un higo. Pero independientemente de eso, sabemos que la religión, por un lado... Eh, y por otro lado, otras series nos centran las manzanas. No sé cuántos son fanáticos del anime, ¿verdad? Pero si usted ve, Death Note es un anime que hace mucha referencia a las manzanas, ¿verdad? Y a cada rato salen sus personajes comiendo una. Yeah. Um, y pues, el, el, el que es ahí como, como una especie de. Bueno, en es, los japoneses le llaman shinigami, ¿verdad? Estos. En, como, como seres de otro mundo, pues dice que no son comparables las apples de la, de la tierra acá, de, de los vivos a la de los muertos. Entonces, eso tiene mucha influencia. Ya pasamos por algunos de ellos, vamos a seguir viendo, recordando que los idioms vienen siendo eh, frases eh, que hacen alusión a cosas de la vida diaria pero que literalmente no tienen mucho sentido. Eh, tenemos que verlos en términos figurativos, ¿verdad? En términos de una alusión. Ya que mencionamos eso, yo les invitaré. Miren, vayan a Google, vayan al traductor y pongan algunas de estas frases que están por ahí y van a ver que Google lo que hace es traducírselas literalmente. Y ya dijimos, si... Ya que hablamos de Adán, vea, este, si usted traduce literalmente estas frases, lo más seguro es que va a quedar perdido como Adán en el Mother's Day. O sea, no va a saber qué es eso. Tiene que tener un contexto. Entonces, eh, los traductores literales fallan mucho en esto. Hasta que estas inteligencias artificiales las desarrollen más y sean capaces quizás de razonar como un ser humano, pues ahí nos vamos a sorprender mucho. Pero por lo menos las traductoras ahorita, si usted les pone algo como lo que vamos a ver este día, no le van a traducir más que lo literal. Por eso hemos dicho, miren, vamos a decir, lo literal significa esto, pero el meaning, lo que en realidad se quiere decir, the true meaning, es esto otro. Entonces, vamos por acá. Nos habíamos quedado en lo de To be American as Apple Pie. digamos que eso tiene que ver con este postre, ¿verdad?, eh, de, del, del, de ese pie de manzana, ¿verdad?, que es muy típico de los norteamericanos y que ellos, pues, lo consideran parte de su cultura. Bien, vamos a ver el number seven ahora. Dice, win apple quick step, win apple quick step. Bueno, eh, este es un poquito raro, ¿verdad?, pero tiene que ver con la manzana verde. ¿verdad? es como eh, que la manzana verde me hace ir más rápido algo así o el quick es, un step es un paso entonces un quick step es dar pasos rápidos entonces como los pasos rápidos de la manzana verde bueno no cambia bien y eso qué es ¿Y eso qué es entonces the meaning what is the meaning for this green apple quick step okay is diarrhea es tener diarrea eso es green apple quick step es como cuando aquí nosotros decimos, eh, tengo mal de mayo. Entonces, ya eh, es el Green Apple Quick Step. Bueno, well, tenemos un ejemplo. Dice, be careful not to, not to drink water when traveling abroad. Or your you could have a case of Green Apple Quick Step. Dicen bueno, ten cuidado de no beber cuando, mucha agua cuando vayas a. Uh, um, bueno, eso cabe destacar, ¿verdad? A algunas personas, el agua les hace que su metabolismo se acelere. De ahí, es más frecuente quizás que nos den ganas de orinar que de ir a hacer del dos. Que en inglés, eso se dice, take a crop. De, take a crop. Uh, van a escuchar que los niños, ¿verdad? Para ir al baño, le dicen a los papás, hey, daddy, I want to, get, to take a crop. Mami, I want to take a crop. Eso es como nosotros aquí decimos, eh, quiero ir a hacer del dos, eh, o mira, necesito ir a, a, a usar el, el baño, pero por el otro lado. Eh. Entonces, eh, hay expresiones en cada idioma. Pero en este caso, ¿verdad? Nos están sugiriendo de que el metabolismo se puede acelerar por tomar agua. Entonces, nos recomiendan no tomar mucha agua cuando vayamos a viajar, porque podríamos padecer de diarrea nos podría dar... Or, for example, hey, uh, if you buy, uh, or maybe you're going to eat something in the street, hey, wash your hands, wash your hands, and then you can eat. Because if you don't wash your hands, you can get a little sick and maybe have a case of the green apple quick step. Entonces hay que lavarse las manos antes de ingerir los alimentos o te puede dar, ¿verdad? El corre que te alcanzo, decimos acá. Eso allá es el Green Apple Quick Step. Literalmente es como que me, como decir, ¿verdad? Es un, es tener paso rápido por en la Green Apple. ¿Por qué la Green Apple? Bueno, lo que sucede es que de todas las manzanas, ¿verdad? Se ha llegado a la conclusión. Que si usted quiere bajar de peso, pues coma green apple, como la manzana verde. Si come red apple o de otra variedad, no le contribuye a bajar de peso. ¿Por qué razón? Porque la green apple tiene esa función que acelera el metabolismo y por eso ayuda a bajar de peso, es hacer grasas. Entonces ahí es donde la asocian a la diarrea, porque entonces la gente dice, ah, entonces voy a comer too much green apple y los efectos son esos, de ahí viene esta expresión idiomática. Bien, ahora vamos a la number eight. Esa nos dice How do you like manzanas? apples? How do you like ¿Cómo apples? How do you Bueno, literalmente la podríamos traducir en ¿Cómo te gustan las manzanas? ¿Verdad? Así podría ser la traducción. Y ¿Cómo te gustan las manzanas? How do you like the Bueno, no es que usted vaya a decir Uh, I like uh, red apples, I like green apples, I like uh apples in an uh, apple pie, uh, whatever. No se trata de los gustos que usted tenga o preferencias por la fruta. Often it is used after a recent film or to express that one idea is superior. It can also be used after a statement to convey the, the idea that you are not going to change. And the person has to accept it. Vean eso. Este tiene varios usos. El primero nos dice que se puede usar después de un triunfo reciente. O sea, cuando mm, obtuve algún premio o sucedió algo que en donde gané. Gané algo. Ahí se puede usar. Hey, how do you like the También se puede utilizar para decir que mi idea es superior a la de otro. Bien. También se puede utilizar para darle a, a entender a otra persona que lo que yo estoy defendiendo, que lo que yo creo o que me, la idea que yo tengo no va a cambiar, por más que me diga, no voy a cambiar mi punto de vista. Y la otra persona tiene que aceptarlo tal cual. Bien. Entonces, tiene esos tres usos. Uh, using a sentence. Okay. Well, I'm not going to Julie's house on Wednesday. In fact, I just scheduled an appointment for Wednesday. How do you like the apples? Veámoslo así literalmente. Dice alguien. Bueno, yo no voy a estar yendo a la casa de, de July, ¿verdad? El, el miércoles, dice. De hecho, in fact, I just scheduled an appointment for Wednesday. De hecho, ya tenía. Eh, agendado una, una cita verdad para el miércoles y dice how do you like apples cómo te gustan las manzanas no le está preguntando que cómo le gustan le está queriendo decir que por ningún motivo va a ir a esa otra reunión porque ya tenía agendada eh, eh, otra o programada otra reunión con alguien más una cita con alguien más por más que me rogues que vaya contigo a la casa de July, no voy a ir. I'm not going to go. En otras palabras, I'll do like the apple. Le está queriendo decir acá a esa persona, hey, no me vas a hacer cambiar de opinión. No voy a ir. No iré. I'm not going to go. En vez de decir, I'm not going to go, pues le dice, how do like an apple. A eso les digo, ¿verdad? Si estas cosas las dejamos literales y no sabemos el significado, nos quedamos perdidos. Lo mismo le pasa a extranjeros, y no solo a extranjeros, créanme, de otros idiomas. Entre, eh, bueno, el español, ¿verdad? Como tiene tantas variantes, eh, ha permitido que hay expresiones muy salvadoreñas nuestras que claro nosotros aquí las usamos y las entendemos porque ya otro nos la explicó recuerden que esto es como generacional verdad esto estas cosas son normalmente no se nos instruyen en un salón de clases vea por lo general se nos enseña en casa vea por lo general a veces pasamos la primera vez de ignorantes al no saber qué significa una frase hasta que nos la explican vea entonces eh, Imagínense si eso no sucede estando aquí mismo en este idioma, ya no sería en otros idiomas. Entonces, estudiando inglés debemos ponerle atención a estas cosas porque son de uso muy frecuente. Bien, vamos al número 9. Dice, to mix apples and orange. To mix apple and orange. That meaning, to compare two different things. Using a sentences. you can compare living in the United States to living in Ecuador. That is mixing apple and orange. Bueno, este quizás va más con el que les decía ayer, ¿verdad? Este es mezclar manzanas con naranjas. Había uno el día de ayer que vimos de esto de las manzanas y las naranjas, que es comparing apple to orange, comparando. Pero este es mixing, o sea, mezclando, es to mix, mezclando las dos. Y comparar, dices, como para comparar dos cosas diferentes. La oración dice: No puedes comparar vivir en los Estados Unidos a vivir en Ecuador. Eso es mezclar. Eso es estar mezclando manzanas con naranjas. Explicamos por qué esos dos frutos. Bueno, porque uno es más dulce y el otro es más ácido. Entonces, este iría, pero bien pegadito, digamos, con el que nosotros decimos acá: eh, eh, mezclar chicha con limonada. Bien. Son cosas que no van. Entonces se refiere a eso. El número 10 es road apple. Este es el mismo, quiero decir, es el mismo que el número 1, creo, sí, es el mismo de Ali Apple, es el mismo. Es nada más que en vez de Ali se dice road apple. Es como una manzana en el camino. ¿Ve? Es como una manzana en el camino. ¿Qué es eso de un road apple? Otra vez, este sí, solo tiene el uso y es para un horse manure explicamos que el menor es el estiércol entonces eh, a veces este no solo se usa para los caballos eh, sino que a veces se suele utilizar para cualquier excremento digamos que hayamos pisado en la calle que pertenezca a un animal eh, ese es un horse manor eh, bueno el use the parade life, a trail of red apples dice alguien bueno el desfile de Hull. Vea, un riel de rodapun. No es que no la gente tiró manzanas en el suelo. La, eh, alguien va a entender, ah, las voy a recoger. Vea. No. Se refiere a que en un desfile, pues, um, a veces llevan caballos, ¿verdad? Y entonces los horses dejan sus rodapun, pero son los regalitos que le salen a los caballos. No son manzanas. ¿Por qué relacionarlo a los caballos? Porque normalmente se. Ha popularizado la idea de que una de las cosas favoritas o los, eh, la favorite food de, para los horses son las apples. Ustedes van a ver muchas caricaturas o cuestiones en donde salen caballitos que cuando hacen una maniobra o algo le dan siempre su premio y en vez, por ejemplo, a los, a los loritos le dan una galletita, ¿ve? pero a los caballos no, le dan una apple. ¿Ve? Entonces, eh, como eso es lo que come, pues eso es lo que le sale por detrás. Y de ahí es donde se relaciona a eso. A las Apple. Eh, o sea, aplica aquello que eres lo que comes. En este caso. Bien. Eh, vamos al número 11. Vamos a One is more Apple. One is more Apple. eso vendría siendo como una manzana inteligente. Pero no crean que es el los teléfonos de Apple. No, esta es otra cosa. El One is more Apple se refiere a alguien que es smart. Eh, nosotros tenemos la palabra intelligence y existe en inglés, existe en español, pero no es muy, no es muy común <laughs> que las personas de habla inglesa utilicen intelligent. No les gusta mucho porque no es una palabra, digamos que, o sea, es de estas palabras que, que están relacionadas a, a otro idioma. Bien. Entonces, a ellos les gusta más hablar en términos de smart. ¿verdad? que sí es otra forma de decir inteligente o de clever, verdad. Cualquiera de los dos lo podemos traducir como sinónimo de inteligente. Aunque el smart es aquella persona que es muy lista, verdad, que es muy lista para para todo, verdad. En cambio el intelligent a veces lo asocian más al nerd ¿verdad? en cuanto a las formas de ser. Pero bien, el punto es que si nos dicen that boy is one smart apple nos están diciendo que es muy inteligente. Un Smart Apple es una persona inteligente. Smart Apple. Bien. Vamos al número 12. Dice: She's Apple. She is Apple. She's Apple. Por lo general, contractado. She is Apple. Ella es manzanas. Bueno, otro de los que, si lo traducimos así, ¿Y esto qué es, ahí esto cómo se come? ¿Cómo me como apple? No, no es que una chica se vestido de manzana, sino que es to say that everything is okay and there is nothing to worry about. For example, how's your car running this day? She's up over now, but I think I might sell it sooner than later. Le preguntan a alguien, hey, ¿cómo, ¿Cómo está funcionando verdad, tu carro en esos días? She's up, le dice. Es como decir, it's okay. Está funcionando bien. Sí. Es otra forma de decir, it's okay. Ahorita está bien. ¿Eh? Pero estoy pensando que me va a tocar venderlo, ¿verdad? Más tarde que temprano. Entonces, she's Apple Se aplica a cualquier sujeto, persona o cosa. Eh, no importa que sea un he, no importa que sea un he. Si es un she, pues, con mucha más razón. Pero se refiere a que algo está funcionando bien. It's okay. Bueno, el siguiente, 13. The apple never falls far from the tree. The apple, the apple never falls. Eh, la, la manzana, este literalmente es la manzana, the apple never falls, nunca cae. La manzana nunca cae far away from the tree. O far, a veces se usa far away y a veces se usa far, tiene algunas variantes. No cae muy lejos del árbol, la manzana no cae muy lejos del árbol. Posiblemente ya lo hemos escuchado este en su traducción, ¿verdad? Eh, eh, se, se, se suele utilizar ese mismo en español. Tiene su traducción, ¿verdad? Y, y pues se refiere a que eh, alguien se parece mucho a otro, ¿verdad? Eh, podríamos aplicar de tal palabra la silla, que de hecho existe en inglés ese también, pero tiene otra forma. Dice: He used to describe it when a person behaved in a similar way to their family, usually their parents. Usado sea, para cuando alguien se parece mucho a sus padres, dice. Alguien dice, did you hear that Mark's son also wants to be a doctor? I uh, guess the apple doesn't fall far from that tree. Escuchase que el hijo de Mark también quiere ser un doctor, supongo, pues que la manzana no cae tan lejos del, del árbol. Bueno, esta tiene variantes. Tiene variantes, porque aquí está never for, Y aquí dice doesn't fall. Entonces, y, y también en, en far, a veces se usa far away en vez de far. Tiene varias variantes este, pero todos la misma idea. Bien, la siguiente dice: As sure as God made little green apples. Tan seguro como que Dios hizo las pequeñas manzanas verdes. Literalmente. What is that meaning? To express as to lose or think that something is going to happen. Expresar absoluta certeza de que algo va a ocurrir. I'm sure as God made little green apple that he is going to get by in that house. Estoy, es una forma de decir que estoy tan seguro. Estoy tan seguro. Porque como que Dios hizo esto. Como que Dios hizo estas pequeñas manzanas verdes. Que esto va a acontecer. El 15 dice, to upset the apple cart. Eh, um, bueno, el, 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 esto sería como eh, normalmente en los mercados ¿verdad? El, el, eh, tienen eh, los carretones o los carritos de, llenos así de, de manzanitas hasta arriba. ¿verdad? Eh, a veces en las movies, incluso se ve cuando ponen así las naranjitas hasta arriba, manzanas o naranjas. Pero viene alguien y lo golpea, y entonces todas caen, todas se eh, desparraman. Eso es a set apple cart. Es botar todas las, las manzanas del carrito, ¿verdad? O donde están eh, puestas. Entonces, significa to ruin carefully or lay out plans. Arruinar, ¿verdad? Arruinar eh, los planes que teníamos para algo. I'm not trying to accept the apple cart, dice. Just can't do it Tuesday. Can we do it another day? Bueno, no quiero arruinar los planes, le quiere decir. Pero no se lo dice así. Le dice, I'm not trying to set up a car. No estoy tratando de darle vueltas eh, a desparramar el agua, diríamos nosotros acá. Eh, solo que no se puede hacer el jueves, el, el, el martes, le dice. Podemos hacerlo otro día. Bueno, es eso, ¿verdad? Eh, tratar de arruinar, arruinar los planes que ya estaban. Apple of discord, es la manzana de la discordia, ¿verdad? Eso es something that causes unhappiness. lo que causa, pues, el ser infeliz. What to be the apple of the court here? Why are you two getting along? Bueno, getting along es llevarse bien y es de las facial verbs que se nos vienen después de, de ese topic de los idioms. Eh, pero alguien dice, bueno, eh, ¿qué, ¿cuál es la manzana de, de la Discordia acá? No es que alguien sea malo, sino que se refiere a que hay algo que los ha puesto tristes. No están felices. Eh, es como preguntar, bueno, ¿y por qué están tristes? Eh, what is the Apple of the Discord? Luego tenemos Apple Polisher, que esto es como eh, el pulidor, es el pulidor de. De, 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 es un pulidor de, de las manzanas. Es como alguien que pule las manzanas. Y ahí dice a flutter Un flutterer es un adulador. Una persona aduladora que le gusta adular a los demás. Entonces, el idioma surge de que, bueno, es que las manzanas ya por naturaleza ya son brillantes. ¿Cómo te vas a poner a quererle sacar más brillo? Ya son. Na, na, su brillo es natural. Entonces dice alguien, James always. Quick to help out of the bus with an any little thing, what an apple polish. Están diciendo de James. James siempre anda tratando de ayudar rápido al jefe, ¿verdad? Con cualquier cosa pequeñita. ¿Qué pulidor de manzanas? Nosotros tenemos otros acá, ¿verdad? De, a otros que son bien ofensivos, ¿verdad? Uno que implica eh, la lengua y lamer algo, ¿verdad? El de, cuando una persona es así. Y otros por ahí, ¿verdad? Que, que son, bueno, el, el, el quizás el que menos ofensivo es el chupamedia o el amebota, eh, pero hay otros más ofensivos. Ese se podría comparar a ese del Apple Polish. Pero bien, antes de seguir, quiero indicar, mañana es Wednesday, ¿verdad? No nos vamos a conectar, pero les voy a compartir este documento. Esto va a ser la homework, ¿verdad? Entonces, hay aquí dos expresiones. Que necesito que las trabajen y que ustedes traten de escoger cuál sería el idioma relacionado a las Apple que más iría con cada una de ellas. Aquí arriba aparecen los que tienen que utilizar y el significado de cada uno de ellos. Eso va a quedar, digamos, como tarea. Y déjenme ver, quiero ver cuánto tiempo me queda. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay otros idiomas más inter interesantes por acá. Tenemos, por ejemplo, a second beat of the apple, que es como una segunda mordida de la manzana. Significa darle una oportunidad, ¿verdad? A, a, a alguien, ¿verdad? Una segunda oportunidad. Uh, to trade off the orchard from an apple. eso es como intercambiar eh, un terreno, ¿verdad? O, o, o sí, vamos a ponerlo como un terreno eh, por, por una manzana, ¿verdad? Eh, es fijarse en las cosas... Eh, en las cosas digamos no, no no fijarme en los pequeños detalles es una forma de ver este y solo concentrarme en las cosas a grandes rasgos The Big Apple este es para referirse es un nickname para New York City ¿verdad? es para referirse a la ciudad de Nueva York a White Apple es una persona eh, de gran reputación verdad o que es muy sarcástico es como decir una manzana sabia no necesariamente tiene que ver con lo inteligente. ¿o? No necesariamente tiene que ver con lo inteligente. Y el último dice que puede ser a bad, rotten apple, spoiled a whole bunch, bushel o apple. Eso es la manzana podrida, ¿verdad? O que una manzana podrida arruina a todo el resto. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá por for the time. Thank you for coming. We are going to say on next Thursday, goodbye. Bye. Bye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye. Good night, teacher. Have a good one. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you so much.